les ofrecemos Daniel en las profundidades. ¡Mira qué hermoso submarino! ¡Hola, profesor Fondo Fangoso! ¿Qué? ¿Quién ha pronunciado mi nombre? Sí, fui yo, profesor. ¡Hola, soy Bibi! ¡Ay, Bibi! ¡Mi pequeño amigo! ¡Bienvenido! ¡Oh, pero dime, Bibi, ¿quién viene contigo, Él es mi amigo Daniel y quiere conocer su laboratorio. Oh, no puedo permitir que extraños conozcan mis experimentos. ¿Y si fuera un espía? ¿Por qué no le aplica la prueba a Holly? ¡Por supuesto! ¿Cuál es la prueba, Holly? ¡Ay, huele a pescado! ¡Ah! Acabas de recibir la aprobación definitiva de Holly. Ahora estoy perfectamente seguro de que tú no eres un espía. Ahora sí podrás visitar mi laboratorio. ¡Mira cuántas cosas tiene! ¿Qué es eso? ¿Algún experimento súper secreto? Supongo que esto es sopa de pollo. Me la almorzaré. Oye, Holly, tienes un brazo estupendo. Digo, nariz. ¿O será que esta es mi sopa y aquel mi nuevo super explosivo? ¿Oh? ¿Aquella era mi sopa de pollo? ¿Sopa de pollo? ¡Hora de almorzar! Iré por nuestros sándwiches. Veamos. ¿Quieres cambiar? Mantequilla de maní con mermelada, mi favorita. ¿Se siente bien, profesor? Gustas un emparedado, quien quiera que seas. ¡Guácala! Aquí la plataforma petrolera Alfa. ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡SOS! ¡Auxilio! Profesor, tiene que contestar la llamada. ¿Profesor? ¡Auxilio! ¡SOS! ¡Profesor Fondo Fangoso! ¡Necesitamos con urgencia su mini submarino! ¡La plataforma se está tambaleando! ¡Auxilio! ¡Sálvenos! ¿Pero cómo ayudarlos? El profesor se quedó dormido. ¿Supones que podríamos conducir el submarino? Probablemente no. ¡Al submarino! ¡Submarino! No es muy complicado su funcionamiento. Sí, al menos hasta ahora. ¿Por qué se está agitando así? Debemos examinar las profundidades. ¡Oh, no! ¡Holly está allá afuera! Daniel, nos hemos librado de ese tiburón, pero la plataforma petrolera se va a desplomar. Debemos reforzar los soportes que destrozó el tiburón. Sí, pero ¿con qué lo vamos a hacer? Con esas rocas. No servirán de mucho. Debemos avisar a los trabajadores de la plataforma. Muy bien hecho, profesor. Ya no estamos vibrando. Oigan, niños, ¿dónde está el profesor? Tienen que abandonar la plataforma. Un enorme tiburón se comió los soportes y la plataforma está sostenida por unas rocas. ¡Claro, niño! Será mejor que regreses al muelle antes de que te metas en problemas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡No quieren creernos! ¡Pero tienen que abandonar la plataforma! ¡Espera, se me ocurre algo! ¡No se saldrán con la suya, niños traviesos! ¿Qué puedo decirles, niños? ¡Solo mil gracias!
pero si allí están. Díganme, ¿por qué no terminaron de almorzar? ¿Te gusta la mantequilla de maní con mermelada? Ahora les ofrecemos Rufo va a la escuela. Te lo aseguro, Alice, nada es mejor que conducir un auto recién lavado. Sé que parecerá absurdo, pero es como si fuese nuevo. ¡No, Rufo, no! ¡Aléjate del auto! ¡Daniel! ¿Qué pasa, papá? Rufo pasó, más bien caminó sobre mi auto recién lavado. Lo hizo porque le dio gusto verte, ¿verdad, Rufo? Así es. ¡No, no! ¡Daniel! ¡Mira lo que le ha hecho a mi traje! ¿Ahora cómo voy a limpiarlo? No te preocupes, papá. La próxima vez que vayas a lavar tu auto, deja la ventanilla abierta. Rufo está muy apenado por lo que ha pasado. Quiere remediar lo que hizo. ¿Cómo va a remediarlo? ¿Yéndose de la ciudad? No, trayendo tus pantuflas. También le enseñé a sacar la basura. Eso lo creeré cuando lo haya visto. Ve por las pantuflas, Rufo. Tú quédate aquí, papá, y ponte muy cómodo. ¡Ya estamos listos, Rufo! ¡Adelante! ¿Es basura? Vaya, me pregunto dónde habrá dejado tus pantuflas. Tal vez las debió tirar a la basura. Te equivocas, las tiró en el triturador de basura. ¡Oh, perro desobediente! Dale otra oportunidad, papá. Ahora te mostrará su mejor truco. Lo enseñé a recoger el periódico y traerlo hasta la sala en donde te gusta leerlo. Eso me parece mejor. Parece que recogió los periódicos de toda la colonia. ¡Ya está decidido! ¡Lo enviaremos a la escuela para perros desobedientes! ¡Ay, no! Toma, Rufo. Siempre es bueno obsequiar al profesor una manzana el primer día de clase. Voy a presentarme ante ustedes. Soy Flint Acero, coronel retirado del ejército norteamericano. Mi labor será lograr que aprendan a ser disciplinados. Y les juro que cuando abandonen esta escuela obedecerán lo que se les mande. ¿Quién se atrevió a emitir su desaprobación? ¡No toleraré cobardes en mi grupo! La manzana, Rufo. Dale la manzana. ¿Ah, sí? Hay un torpe en cada grupo, amiguito, y espero que no seas tú. Disculpe, coronel, pero no fue su intención molestar. Los civiles no pueden entrar en la base, así que ya te vas yendo, niñito. ¡Paso redoblado! Sí, señor, pero ¿cuándo puedo venir por él? Eso dependerá de él. Si aprende con rapidez, se graduará de inmediato. Si es un torpe, se quedará aquí mucho, mucho tiempo. Hasta pronto, torpe. Digo, Rufo. ¡Ay, no! Pobre Rufo, podría quedarse aquí toda una eternidad. Pero si yo lo ayudo, tal vez se gradúe más pronto. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Compañía! ¡Alto! Empezaremos nuestro entrenamiento mostrándoles cómo se atrapa a un pato. Cuando les diga adelante, se sumergirán y regresarán con el pato de hule. En tanto más grande el pato, más oportunidad tendrán de recibir una medalla con mención especial. Rufo no tendrá problema con eso. Espero. ¡Atención, Rolf! ¡Adelante! ¡Bien hecho! Ahora tú. Y espero que no falles. Pasito, pasito con él, ¡oh, no! ¡Le va a tocar el pato más pequeño! ¡Ven aquí, Rufo! ¡Taparé ese hoyo con mi goma de mascar! Será más fácil llenarlo con agua que tener que soplar hasta inflarlo. ¡Listo, Rufo! ¡Lléveselo al coronel! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Ya era hora! ¡Dame eso! Solo por eso te vas a quedar 3 semanas más. Ahora los entrenaré para que coman cuando se les mande. Oh, Rufo no va a esperar hasta recibir la orden.
Olvidaba el chile en polvo que mamá me encargó y que aún no le he entregado. Ahora ya no lo comerá, pase lo que pase. Esto lo hago porque te quiero mucho. No te preocupes, Rufo, lo estoy haciendo por tu propio bien. Muy bien, muy bien. Vaya. Hasta el más torpe lo hizo bien. Eso me alegra, porque se trata de mi almuerzo. ¡Me estoy quemando! ¡Solo por eso, soldado, se quedará 5 semanas más! Ahora voy a enseñarles a seguir a su amo. Eso es, a caminar disciplinadamente, siguiendo los pasos de su amo. Tú serás el primero. ¡Excelente! El siguiente. Oh, ¿eres tú? Espero que esta vez no cometas equivocaciones. Así, perfecto. A prudente distancia. Rufo no podrá seguirle el paso. Tal vez si fuese más despacio. ¡Oh, oh! Creo que le hice del otro lado. ¡Corrección! ¡Te quedarás 9 semanas más! ¡No! Ahora practicaremos cómo se ataca a quien está robando. Cuando les dé la orden, atacarán al maniquí sin misericordia alguna. ¡Qué mala suerte! El maniquí se parece a papá. Rufo se negará a atacarlo. Buscaré una solución. Es tu turno. Veremos si tienes agallas. ¡Atácalo! Obedece, Rufo. Ahora ya no pensarás que se trata de papá. ¡Atácalo! ¿Eh? ¿Qué? ¡Aminante! ¡Yo no soy el delincuente! ¡Olvídate de esa semana, soldado! ¡Te quedarás meses y meses y meses! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Va a dar comienzo la parte final de su entrenamiento. Tendrán que saltar por este aro. Esta no es una lección difícil para un perro con inteligencia normal. Para algunos, sin embargo, pudiera ser muy complicada. Voy a bajar un poco el aro para que Rufo pueda saltar. Bien, tú primero. Ahora tú, torpe. Si llegas a fallar, pasarías aquí el resto de tu vida. ¡Espera! ¿Pero qué rayos es esto? Tranquilízate, Rufo. 20 años transcurrirán en un santiamén. ¿Qué? ¡Concluyó el entrenamiento! ¡Lo logramos, Rufo! ¡No soy tan tonto! ¡Pinky Wheeler! ¡Rufo Mitchell! ¡Qué alegría! Nuestro pequeño cachorro al fin se gradúa. Gracias. Debo felicitar a todos los participantes. Coronel, le estoy muy agradecido por haber entrenado a Rufo. Apartarlo definitivamente de mi vista será más que suficiente. Y por haber entrenado también a Rufo, quiero que entrene a mi gatita. ¡Esperen! ¡Deténgase! ¡Alto! ¡Alto! Despídete, Rufo. Regresemos a casa.
¡Largo, largo! ¡Apártense de mi vista! ¡Fuera de aquí! ¡Concluye la ceremonia! Ahora les ofrecemos Huéspedes a la Fuerza. ¿No es maravilloso, George? Una tarde apacible, llena de tranquilidad. ¡Marta! ¿Qué está sucediendo? No lo sé, querido. ¿Cómo han estado, señor Wilson? ¿Qué estás haciendo aquí, Bob? Le traigo una buena noticia y también una mala. La buena noticia es que ya terminé con la casa de los Brown. Así que podré empezar a trabajar aquí. ¿Y cuál es la mala noticia? Solo podrán utilizar una habitación durante toda la semana. Y le voy a cobrar $5,000 por derribar el muro de ladrillo de la cocina. ¿$5,000? No se preocupe, señor Wilson. Terminaremos lo más pronto posible. Todo en orden, amigos. ¡Sigan trabajando! ¡Marta, esto es espantoso! No te preocupes, querido. Ya nada podrá ser peor. ¡Hola, señor Wilson! ¡Hola, señora Wilson! ¿Cómo llegaron hasta mi baño? ¡Daniel! ¡Estás en nuestro jardín! Debía haber olvidado cerrar el grifo. La cena estará lista en unos cuantos segundos. ¡Ay! Lamento ocasionarte tantas molestias, George. Bob me aseguró que mañana podremos regresar a nuestra casa. No debes preocuparte, Michelle. Pueden quedarse todo el tiempo que quieran. ¿Eso significa que todas las noches dormiremos en su casa? Solo esta noche, Daniel. Mañana ya podrás dormir en tu cama. ¡Qué alivio! ¡Un ratón! ¡Un ratón! ¡Qué lindo! Parece que está atorada, George. Tenemos que darle el toque mágico. ¡Daniel! ¡Ayúdanos, por favor! ¡No se preocupen! Gracias, Daniel. Entonces ya podemos irnos a dormir. Michelle, quédate en el sillón. Daniel, en la bolsa para dormir y yo en esta cama. Papá, ¿quién puede dormir con tanto ruido? Solo debes pensar que hemos acampado cerca de una cascada gigantesca. ¡Auxilio, una bestia salvaje! Lo siento, señor Wilson, se trata de Rufo. Ay, debí suponerlo. Daniel, ¿por qué no amarras a Rufo para que ya no se meta en más problemas? ¡Claro! ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Quiero ayudarle, señor Wilson! ¡Daniel! ¡George! ¡Rufo! ¡Marta! ¡Marta! ¿Escuchaste esos ruidos? Debe ser George preparándose algo de comer en la cocina. ¡Marta! Lo siento, querido, pero ahora tendrás que prescindir de mis servicios. ¡Rufo, persígalo! ¡No! ¡Daniel, pídele que se detenga! ¡Marta! ¡Ánimo, Rufo! Lamento profundamente todo lo que ha sucedido. Yo repararé los daños. Caballeros, les traigo malas y buenas noticias. Primero las buenas noticias, Bob. No sé cómo lo logró, señor Wilson, créame. Pero se ha ahorrado $5,000 al derribar usted mismo ese muro. ¿En serio? ¿Me ahorré esa suma? ¿Pero cuál?
mala noticia. La mala noticia no es para el señor Wilson, es para tu padre. ¿Qué? ¿Es referente a mi casa? Su casa quedará lista hasta dentro de una semana. ¡Oh, Diva! ¿Eh? Eso significa que podemos acampar en la casa del señor Wilson una semana. ¡Ay, eso no es justo! ¿Por qué me tenía que suceder si yo soy bueno? ¿Por qué?